Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús, que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto: en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y recemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores. Apreciados hermanos, sean todos bienvenidos. Les recordamos registrar sus intenciones, al menos con un día de anticipación, a través de nuestro enlace hasta las 7 de la noche, hora en la cual se realiza el cierre de las mismas. Los registros fuera del horario indicado se tomarán en cuenta para el día siguiente. Asimismo, les recordamos su aporte o colaboración, que podrán hacer a través de las cuentas bancarias señaladas en nuestro enlace de registro de intenciones. Serán de gran ayuda para cubrir las necesidades de nuestra parroquia. Dios les pague. Intenciones para encomendar este día. Peticiones. Por las intenciones y proyectos de Juan Miguel y Elisa y la apertura de oportunidades laborales. Por los planes y proyectos de Rubén Francisco y María Isabela. Por la salud y el viaje de Dina. A la Santísima Trinidad por la salud y la paz de toda Venezuela y el mundo entero. Por la consolidación de la empresa Solteca, por la salud de Adrián Narváez, Andrea Beltrán, Ángela García, Ángela Romero de Romero, Antonio Ferrer, Abril Chirinos, Bianca Gobea, Carlos Atencio, Consuelo Jaramillo, Delquis Yepes, Elizabeth Muñoz, Gianpiero Gonella, Giulio Maño, Jaime Feo, José Martín Fonseca, Lisbeli Morillo, María Carolina Contreras, María Aide, Miguel Ángel Duarte, Olga de Peñaranda, Roberto Piñero, Rómulo Urbina, Ronald López Perich, Salma Richani, Victoria Rizón, Yeleandri García. Por la salud visual de María Elena Mateus y Audio Leal Antunes. Por todos los enfermos con COVID y cáncer, por la salud de todos los niños que se encuentran en situación de calle y por la salud de toda la humanidad. Acción de gracias. A nuestro Señor Jesucristo por el cumpleaños de María de los Ángeles Parra Leal, a San Miguel Arcángel, Sagrado Corazón de Jesús, Jesús de la Misericordia, Nuestra Señora de Chiquinquirá, San Lázaro, a la Santísima Trinidad, Santa Elena y San Antonio de Padua por el cumpleaños de Alexander. Novenarios. Primer día. Ana Julia Lozada de Astuy, Carlos José Cadremi, Norma Barrueta de Morán, Edinson Mendoza. Cuarto día, Merle Yolanda Ojeda. Quinto día, Ángel Chávez, Duledi Carolina Calderón, Henry Neptalí Luzardo, Marco Antonio Carvajal Trigos. Sexto día, María Tabete, Yolanda Redondo. Séptimo día, Jesús Aranaga, Jorge Luis Izquierdo, Ramón Bolívar. Octavo día, Niobi de Pirela, Norelis Prieto y Walter Paz. Noveno día, Digna Rosa Carrero, Jordan Alexander Guerrero, Nelly González y Valentina Velázquez de Montiel. Por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos. Adelmo Cobo,
Adolfo Vázquez Arrieta, 17 años. Alonso Adrianza, octavo mes. Ana Rincón Valbuena, primer aniversario. Anaís Moreno, Andrés Soto Rizón, Ángel Inciarte Bracho, Antonio Cafoncelli, Antonio Citante, Antonio Morales Martínez, quinto aniversario, Araceli Camacho, Armando León Vargas, Augusto de la Cova, Beatriz Semprún, Benito Totis, Berta de Muir, Betsy Sánchez, Blanca Saavedra, Carlos Antonio Muñoz, Carmen Alcalá, Carmen Reyes, Carmen Elena Parra, Carmen Marín de Acosta, Cira Elena de Arrieta, 40 años, Daisy Ríos, Dolores Camacho, Dublis Paz, Edmundo Muir, Egilda de Morillo, Elena de Angulo, Elena Molero de Padrón, Eli de Belice, Enma Carrasquero, Enger, primera, tercer mes, Eugenio González, tercer mes, Eugenio Muir, Fabiola Azuero, Félida Camacho, Fernando Rincón Canán, Fernando Urdaneta Parra, Flor de Guerra, Francesco Gonella, Francisco García Romero, Fuap Samán, Germán Méndez Suárez, Gilberto Padilla Vicuña, Gilberto Padilla, Gisela Fernández, Gladys Arnias Cardoso, Gregorio de la Rivera, Guglielmo Agrifoglio, Guillermo Angulo, Guillermo Ayala, Gustavo Gómez, Henry Rosales, Hugo Rosales, Humberto Quintero, Humberto Rosales, Ivonne Barbosa, Ivonne Claret Carmona, primer aniversario, Jaime Enrique Barrios, Janet González Villalobos, octavo mes, Jesús Manzanero Ribarrí, Jesús Rosales, Jesús Terán, segundo mes, Jorge Antunes, Jorge Galué Urrutia, tercer mes, Jesús Antonio Cardoso, José Castillo, José Francisco Delgado, José Miguel Fonseca, 23 años, Josefina de Lizarzábal, Julio César Barrios, Laura de Cobo, León Antonio López, Leonardo Aquís Barrio, Leonardo Fuenmayor, Ligia Quintero Castillo, primer aniversario, Lola Moscoso, Luis Alfredo Atencio, Luis Augusto Machado, noveno aniversario, Luis Bracho Graterol, Luis Zulbarán, Lula Portillo, Magalia Rieta de Faría, Marcial Hernández Osorio, Marcionilda Castillo, segundo mes, Marcos Agnese, María Alicia Muñoz, María Auxiliadora de Galué, María de Azuero, María Eugenia Barrios, María Eugenia Escalera, María Eva de Miguel, primer aniversario, María Gabriela Chumaceiro, María Gabriela Urdaneta, María Josefina Ayala, segundo mes, María Lugo, Mario Lizarzábal Barbosa, Mario Lizarzábal García, Mario Padilla, Marisabel Camel de Torres, Marlene Garrido de Acosta, 18 meses, Maruja Prato de Obando, Matilde Muchilo de Tuli, Michelle Cepede, Miguelina Vicuña de Padilla, Montgomery Rodríguez, Neila Cardoso, Nélida de Garófalo, Nelson Barbosa, Nerio Alonso Rosales, Omar Contreras, Omar Guerra Castellano, Orlando Guijarro, Oscar Alfonso Sánchez, Oscar Moscoso, Roberto Azuero Barberi, Rocío Tudares Luna, Ronald Semprún, Salín Samán, Salvador Garófalo, Santiago Gómez Vesga, Simón Antonio Adrianza, Teresita del Carmen Inciarte, primer aniversario, Toña Agnese, Vicente Moscoso, Viela Ángela Sánchez, Violeta Morillo Urdaneta, Yamilet Samán, Yolanda de Páez, difuntos de la familia Fonseca Montero y Pino Galván, por las almas más necesitadas de oración y por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Eucaristía del Miércoles Santo, que nos va a dejar situados ante el trido pascual que mañana iniciaremos. Nos complace saludar a los televidentes del canal 11 del Zulia y a quienes nos siguen a través de nuestras redes Instagram, YouTube y Twitter, @ Padre Claret, Facebook, Parroquia Padre Claret y Periscope, Iglesia Padre Claret. Acercándonos a la Pascua, miramos la cruz como signo liberador, porque en ella se mostró el amor definitivo de Dios, un amor que, al dar la vida, conduce a la resurrección. Por tradición, fe y devoción, en Venezuela este día ponemos la mirada en la figura de Cristo cargando con la cruz a cuestas, camino al Calvario. Hoy como ayer, el Nazareno nos enseña a llevar la cruz de cada uno, caer, levantarse, detenerse y avanzar, servir y dejarse servir, ayudar y entregarse a la voluntad de Dios. Con nuestra esperanza puesta en Jesús, iniciemos nuestra Eucaristía. Recibamos a quien preside nuestro párroco, Padre Ovidio Duarte.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo muriera en la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 50. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como rocas y sé que no quedaré avergonzado. Cerca está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 68. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Por tu bondad, Señor, socórreme. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hallo, consoladores y no lo encuentro. En mi comida me echaron hiel y para mi sed me dieron vinagre. Por tu bondad, Señor, socórreme. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlos los que sufren. Quien busca a Dios tendrá más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre ni olvida al que se encuentra encadenado. Por tu bondad, Señor, socórreme. De pie nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en el capítulo 26, versículos del 14 al 25. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A lo largo o corto de la historia de Jesús, en los evangelios, en ese bellísimo proceso pedagógico de enseñar a sus discípulos, hay algo que distingue a Jesús, y es justamente el hecho de la amistad. Hay cosas que solamente se permiten entre amigos, entre personas que se aprecian los unos con los otros. Hay otras cosas que uno no le acepta a otra persona porque no es mi amigo total, no es de mi total confianza. Pero hay un hecho que probablemente podría pasar por debajo de la mesa y podría ser para muchos de nosotros insignificante. Y es el hecho de mojar un pedazo de pan en el plato de Jesús. En el plato de Jesús. Eso solamente se le permite al amigo. Jesús se lo permitió. Y dice, el que moja su pan en el mismo plato que yo, y agrega, lamentablemente, ese va a entregarme. Pero me refiero al gesto de mojar el pan en el plato de Jesús. En nuestra cultura puede ser un gesto de mala educación que yo moje un pedacito de pan o un pedacito de arepa en el plato de la otra persona que tengo al frente o que tengo a mi derecha o a mi izquierda. No está bien. En cambio, la cultura judía es un hecho de amistad, de aprecio, de aceptación, de cariño, de un gran amor. Y nos damos cuenta que Judas no tiene la capacidad para valorar esto. La capacidad que tiene Judas Iscariote es la de valorar solamente el dinero. No tiene la capacidad de vivir uno de los valores fundamentales del cristianismo, que es la amistad. Y fíjense que el Evangelio de Juan, como hemos dicho ya, revela cosas muy particulares, muy íntimas de Jesús. Llega a decir, ya no los llamo siervos, sino amigos. ¿Por qué? Porque los siervos no podían meter el pan en el plato de su amo. Eran siervos. Por lo tanto, los discípulos no son siervos, sino son amigos. Y sí les está permitido hacer este gesto.
En ese mismo evangelio Jesús moja, como hemos dicho, su pan y se lo da a Judas, signo de profunda amistad. Esto es algo que Judas, por más confundido que hubiera estado sobre la identidad de Jesús, nunca, lamentablemente, entendió. Había estado con él 3 años y no había llegado ni siquiera a tener a Jesús como amigo. Y es triste, realmente es muy doloroso, muy triste, que muchos cristianos padezcan este mismo mal y no sepan valorar la amistad ni de Jesús, ni de aquellos con los que comparte su vida, papá, hermanos, compañeros. Y esto es muy lamentable, muy lamentable. Una de las cosas más importantes, que incluso en las Sagradas Escrituras dice que aquel que tiene un amigo tiene un tesoro. Y se comienza por pequeños gestos. La amistad comienza por pequeños gestos. Saludando, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has pasado el día? Por ahí comienza el cariño, la amistad, el aprecio y el valorar a la otra persona. Esta ausencia de este sentimiento, de esta capacidad, lleva al hombre, como llevó a Judas, a cometer las acciones más tristes del mundo, sobre todo a encerrarse, como diríamos actualmente, a encapsularse, a aislarse de los demás, de no querer participar, ¿verdad?, en las actividades, en las cosas, en la vida de las demás personas. Por eso me voy aislando. Yo diría que no dejemos solos, ¿verdad?, a Jesús, no lo dejemos solo, no lo abandonemos en esta Semana Santa. Démonos un tiempo para participar de ese cariño, de ese amor, de esa entrega, de esas cosas bellas, grandes, pequeñas pero trascendentales que ha hecho Jesús por todos nosotros. Demos tiempo para participar plenamente en estos momentos de Semana Santa y mostrémosle que verdaderamente lo tenemos como amigo, que lo apreciamos, que lo queremos y que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa pequeña, mediana o grande que sea por Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pidamos a Dios Padre, que con amor creó la familia humana y con su misericordia la redimió con la sangre de su Hijo, que escuche nuestras plegarias. A cada una de las súplicas respondemos: Señor, escucha y ten piedad. Señor, escucha y ten piedad. Por la Iglesia, para que por medio de sus pastores y ministros sepa consolar y predicar, teniendo siempre los mismos sentimientos que Cristo, oremos. Señor, escucha y ten piedad. Por todos los que buscan a Dios, para que descubran que Jesús dio su vida por ellos y le confiesen como Dios y Salvador, oremos. Señor, escucha y ten piedad. Por los que padecen deficiencias físicas o psicológicas, por los que se sienten tentados de no creer, por los que experimentan la desesperación y la ausencia de Dios, para que Jesús se les manifieste, les enseñe a vivir como Él y les ayude a cargar su cruz de cada día, oremos. Señor, escúchanos y ten piedad. Por nosotros, para que el encuentro con la palabra de la vida, Jesucristo, modele nuestros corazones, evangelice nuestros criterios y nos haga cada vez más fieles a su amor, oremos. Escúchanos y ten piedad. Escucha la plegaria de tu Iglesia y concédenos, Señor, poder gozar de los frutos de la cruz gloriosa de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Ofrecemos al Señor el pan y el vino que serán convertidos en su cuerpo y su sangre, el mejor alimento y fortaleza para nuestra alma. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan,
fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la uva, de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Acepta, Señor, esta ofrenda y, por los frutos de la compasión, dígnate concedernos alcanzar cuanto celebramos el misterio de la pasión de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque sabemos que se acercan ya los días de su pasión salvadora y de su gloriosa resurrección. En ello celebramos su triunfo sobre el poder del antiguo enemigo y renovamos el misterio de nuestra redención. Por él, multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, proclamando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo adoro tu cuerpo en la hostia consagrada, porque quisiste quedarte con nosotros hasta el final de los tiempos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo adoro tu preciosísima sangre que derramaste en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor por los siglos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Luis Gasuaje y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente por quienes ofrecemos esta Eucaristía y sus intenciones. Admítelo, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, el Padre Claret,
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este Jesús, nuestro Salvador, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a esta santa comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La mesa del Señor está servida. Con un corazón digno, nos acercamos a recibir a Cristo en la Sagrada Comunión. Pidamos a Jesús en este día no tener un corazón egoísta y ciego por el pecado, y que la gracia de Dios vaya ganando más terreno en la vida de cada uno de nosotros. Señor, gracias por permitirnos celebrar en memoria de tu Hijo Jesús este sacrificio que nos trae vida y nos une por el amor. Toda gratitud y alabanza a ti, Dios Salvador nuestro. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos crecer y sentir profundamente que por la muerte temporal de tu Hijo, representada en estos misterios santos, tú nos has dado la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Oremos por Venezuela, por el mundo entero, por sus necesidades y autoridades. Pidamos de una manera muy especial por aquellas personas que prestan servicio en la salud, por aquellas personas que han muerto a raíz del coronavirus. También pidamos por las vocaciones sacerdotales de la Arquidiócesis de Maracaibo y muy especialmente por los bienhechores de nuestra parroquia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con la inmensa alegría de haber celebrado esta Eucaristía y con el deseo de estrechar cada vez más nuestra amistad con Jesús, para mojar el pan de la vida en el plato de la salvación, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz y santo día para todos. Amén. El mal, en todas sus formas, no tiene la última palabra. El triunfo final es de Cristo, de la verdad y del amor.